Ahora sí, ¿qué tal mis amigos? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, un viernes más que nos permite el Todopoderoso estar de nuevo con ustedes, tratando de compartir algo que sea práctico y útil. Aquí a la espera de que me confirmen cómo me escuchan, cómo me ven, y si todo va bien, entonces procedemos con la exposición del tema para hoy, que está anunciado de una manera y vamos a tener que hacer un cambio a petición de uno de los seguidores, amigos y alumnos que tenemos de el canal. Así que por favor, me confirman. Voy a mirar cómo está aquí en el chat. Ya veo algunos saludos. Vamos a ver qué me dicen. Don Israel Díaz nos está diciendo que nos escucha bien. Eso está muy bueno. Y este comentario de José Inés Aguilar es muy valioso para mí. Dejen sus poderosos like. Muchas gracias. Cordial saludo para todos y cada uno de ustedes. Por ahí veo también a don Roberto José García, que es el hombre clave para esta noche, para la transmisión. El primero que se conectó nuevamente volvió a ocupar el primer lugar, mi amigo Sebas Ruiz, de acá de Colombia, de Itagüí. Don Rafael, Jorge Reyes, Jenny Rafael, Luis Adán, a ver qué más veo por acá nuevo, Oscar Vázquez, Álvaro Alfonso y Mario Carr, que es el último que reporta que escucha muy bien. Bueno, amigos, qué bueno. Qué bueno que todo está en orden. Les comento de entrada de que he tenido unos turnos bastante largos, de 12 horas. Normalmente nuestros turnos son de solo 6 horas, pero debido a las circunstancias me está tocando trabajar o nos está tocando trabajar dos turnos seguidos y para más en todo el día. Entonces llego rendido y estoy alcanzado con muchas cosas. Para más, tengo problemas con la página web, con el sitio web de Cuellar.net. Tanto hace 15 días, después de la transmisión, como hace 8 días, después de la transmisión, recibí un ataque a la página, al sitio web. Espero que hoy ya no ocurra. Es un tema que es bastante difícil de controlar y me han hecho dañarla, me la han dañado y entonces me ha tocado recuperar lo que llaman un backup, hacer uso de un backup, una copia que es de algunos días anteriores y entonces todo lo que haya agregado últimamente al sitio web pues se pierde y no he tenido la precaución de hacer una copia inmediata porque no había tenido ese inconveniente y por lo tanto parte de la información que les mostré hace 8 días con el proyecto del medidor ESR, no he tenido tiempo de recuperarla. Entonces, el anuncio es en que, si bien es cierto que al momento no lo tengo, sepan de que tan pronto pueda la voy a recuperar o la voy a reescribir y va a estar nuevamente disponible para todos ustedes. Si hoy o de aquí a mañana vuelve a ocurrir el suceso que les estoy comentando, voy a necesitar de implementarle un seguro más al sitio web. Se va a complicar un poco más el ingreso, pero digamos que es un paso más que habría que hacer para poder tratar de contrarrestar los ataques cibernéticos que hacen las personas. Algunas de buena, digamos, algunos son robots. Son software que corren, que de hecho corren todos los días y logran ingresar a las páginas y afectarlas. U otras pueden ser personas conocedoras de los sistemas y buscan donde hay un punto débil del sitio web y lo ingresan y hacen el daño y se van. Bueno, a ver qué nos dice por aquí don Roberto José. Yo sé lo que es estar 12 horas a cargo de una planta, es igualitonal, médico de las emergencias hospitalarias un día sábado. Sí, es más o menos así. Entonces, sí, se hace agotador. Y tantos días consecutivos
También, entonces mañana es un día que me toca todo el día. Entro a las 6 de la mañana, salgo a las 6 de la tarde. Entonces, y al otro día para volver a madrugar, aunque yo afortunadamente vivo cerca, ¿no? A 15 minutos del lugar de trabajo, igual debo levantarme por lo menos a las 5 de la mañana, y eso todos los días se va volviendo agotador. Pero bueno, con el tema del ESR, ya les digo, el material que falta, los diagramas y todo el proceso que llevamos va a continuar. Tan pronto lo tenga, pues los van a tener disponibles. ¿Cuál es el ánimo a que se inscriban? Un detalle, si al ingresar les dice el sistema que no están inscritos, entonces simplemente es porque como no se ha recuperado la información, entonces en ese caso es necesario que vuelvan y se inscriban con el mismo correo y con la misma contraseña. No me pongan otro nombre, otra contraseña, porque ahí nos volvemos más locos con eso. Entonces significa de que si el sistema le dice que no está suscrito, es porque no lo está. Entonces simplemente vuelve y se suscribe, y si está en lo cierto, pues el sistema te va a aceptar. Si ya está registrado, te va a rechazar. Y si te rechaza, entonces me contactas para ayudarte con esa parte. Que lastimosamente recuperé una parte, volvió y se dañó y me volvió a tocar que reiniciar. Bueno, pero con respecto al tema de hoy, ¿sí? De esto del medidor, vamos a dejarlo a un lado por hoy, porque he tenido una solicitud muy especial de mi amigo Don Roberto José García de Nicaragua, con respecto a un caso muy, muy simpático. Me parece interesante, que bien vale la pena que lo tomemos y lo analicemos entre todos, y de paso aprendamos cosas que puedan ser útiles para todos ustedes. Está relacionado con un televisor chino o genérico, no recuerdo que me haya dicho la marca ni el modelo, pero es un televisor que es genérico, que lo hay en muchos países con distintas marcas, con el cual él tiene problemas con la fuente. Ahora, ¿por qué él solicita ayuda y por qué me llama la atención? Porque es una fuente que difiere mucho de las comunes y corrientes que hemos encontrado o que hemos venido conociendo en las Mei chinas, que hemos visto que, por ejemplo, solo consta de un solo transformador chopper. Aquí me estaba informando Don José que es un Challenger de 43 pulgadas. ¿Sabe qué me llama la atención, Don Roberto y amigos? Tenía entendido que Challenger solamente se vendía en Colombia, porque Challenger es una ensambladora de televisores o de muchos equipos para el hogar. Entonces me llama la atención que se hayan extendido, que hayan llegado hasta allá, hasta Nicaragua. Aunque, como les digo, pues Challenger simplemente es una empresa ensambladora que comercializa los televisores acá en Colombia, pero la misma tarjeta, el mismo chasis, el mismo compartimiento puede estar perfectamente siendo vendido en otro país o incluso aquí mismo en Colombia con otra marca. Algunas veces son la misma réplica, pero con otra marca, aquí mismo en Colombia, de cadena de almacenes o cosas similares. Gracias a mi amigo Yader Salgado, un excelente colaborador para conmigo en cuanto a toda esta parte de los sistemas. El hombre conoce bastante de los sistemas, esto de la metodología nueva a base de la comunicación y la asistencia por computador y celular. A él le debo bastante, porque es bastante estudioso y me ha compartido truquitos muy valiosos que yo les he estado compartiendo a ustedes. Que por cierto, ese tema lo tengo un poquito a un lado por la situación de que estuve fuera de la ciudad un tiempo, casi un mes, y luego salí a vacaciones.
A ver, me dice don Roberto que no, el Challenger es bastante común acá, sí es un genérico. Sí, señor. Bueno, vamos al caso para que aprovechemos el tiempo. Vamos a cerrar aquí, vamos a quitarlo del tema. Y vamos a ver si podemos compartir por acá parte de la información. A ver. Consiste en lo siguiente. Vamos a ver si por acá puedo mostrarlo. Bueno, entonces voy a compartirle mi pantalla, mi segunda pantalla. Vamos a ver que salga. Sí, esa es. Damos F11. Vamos a dar F11 para que se nos maximice. Vamos a reducirlo un poco para que se vea toda la panorámica de la tarjeta, de la main. Y yo me voy a empequeñecer un poco también. Ah, pero se me fue la imagen. Ahí la tenemos. Ahí quedamos mejor ubicados con respecto a la main. Bueno, el asunto es el siguiente. Esta es una main, yo la veo muy completa, porque por acá, por el lado derecho superior, le estoy viendo este circuito que si no estoy mal, que si no estoy mal, es la parte del Wi-Fi. Tengo entendido que es la parte del Wi-Fi. O sea, este televisor, si no estoy equivocado, es un televisor smart, es un televisor inteligente, ¿de acuerdo? Pero miren lo interesante de aquí de esta tarjeta. Tiene dos transformadores Chopper, cosa que no es común en los televisores genéricos. Normalmente encontramos, digamos que este, ¿cierto? Este solo. Y de aquí, de este transformador, salen los voltajes necesarios, como dice uno, normalmente son dos los voltajes que sale, uno de 12 voltios, que de ahí ya se reducen a 5, luego a 3.3 y después de 3.3 a 1.8 y ya paré de contar para energizar lo que es la parte de lo que sería la main board como tal. Y de ahí mismo, con una derivación adicional o secundaria de ese mismo transformador Chopper, se obtienen los voltajes para el backlight, porque estas tarjetas incluyen la fuente para el backlight o para los LED. Dicho más técnicamente, para el inverter. Los que ya han estudiado un poco estas estructuras me están entendiendo. Si usted es una persona que no está entendiendo esta parte, significa de que está necesitando estudiar. Y es ahí donde se te anima a que busques un profesor de tu preferencia para que te pongas al día con estos temas y te hagas un técnico eficiente, productivo, rápido para reparar, en fin, que califique realmente como técnico, que te informes, te capacites y que no intentes como, bueno, uno entiende la necesidad, muchas veces lo obliga a uno a intentar reparar este tipo de tarjetas sin bases, creyendo que, porque en YouTube muestran que es cambia aquí, cambia allí, pero sin muchas explicaciones, entonces la hacen ver demasiado fácil cuando el asunto no es así. Salvo que coincida que lo que muestren en el video, lo que uno vea en el video, coincida con la falla exacta de mi tarjeta, entonces ahí es posible que la logre reparar, pero eso de mil casos, tal vez uno o dos, porque estamos es adivinando. La idea es que si nos vamos a introducir en ese mundo de la electrónica y de la reparación de este tipo de tarjetas o de televisores, lo lógico es que primero nos capacitemos bien, nos informemos bien y luego sí comencemos a intentar a reparar, porque de lo contrario te vas a frustrar, vas a creer que es que no eres capaz y resulta que si otros han podido, usted también lo podrá hacer, solo que hay que estudiar, mis amigos. No crean que eso es simplemente de soplar o echarle la bendición y que eso por obra y gracia del Espíritu Santo se va a reparar solo. No, eso no es así. No, no crean esa parte. Bueno,
Entonces, como primer punto tenemos dos transformadores chopper. Pregunto, compañeros, si hay transformador chopper, dos transformadores chopper, eso significa de que son dos fuentes distintas. Y la pregunta que les hago a ustedes en este momento para socializar un poco la dinámica y la información es, ¿ustedes creen que las dos fuentes trabajen en simultáneo con solo conectar el televisor o solo funciona una y la otra no? Eso es como para ir de paso estructurando un poquito la enseñanza. Quiero que me digan al respecto de eso. Vamos a cambiar de aquí, vamos a irnos para el chat. Perdón, todavía sigo afectado por la tos. Vamos a ver qué nos dice en el chat. Por aquí están respondiendo. Sebas, por ejemplo, nos dice que Probe no maneja oscilador, sino un IC comparador. Bueno, respetemos ahí el comentario. Vamos, que dice Osito Panza de Bolobán. Una es la de stand-by. Bien, se puede decir que sí. Don Roberto, que es el dueño del balón, dice no trabaja en simultáneo, tiene que cumplir una secuencia. Muy bien. A ver, don amigo Darwin, son dos diferentes, seguramente fue lo que quiso escribir. Muy bien, muy buenas noches. Don Carlos, mi amigo Carlos de San Carlos, Antioquia, una es directa, es de stand-by y la otra entra a trabajar cuando se lee la orden power y todo esté bien. Muy bien. Entonces, para que avancemos, sí, exactamente esa es la idea, ¿sí? Entonces vamos a volver aquí aquí se me hizo la tarjeta. Entonces, sí, mire amigos, y para confirmar eso y para que tomen nota de cómo yo puedo hacer muchas comprobaciones sin necesidad del diagrama, que por cierto con esta tarjeta conseguí uno que lo puedo compartir, pero no incluye lastimosamente la fuente principal, no me la incluye. Entonces digamos que estamos un poco desarmados, pero aún así podemos, y es lo que quiero en esta noche dejarles, es analizar muchas cosas de primera instancia para descubrir dónde está el problema o por lo menos avanzar un poco más en el diagnóstico, ¿sí? Entonces, observen lo siguiente, compañeros. De lógica, cada transformador debe tener su propio sistema de switcheo. Y más si ustedes están diciendo, y así es, que trabajan de manera independiente. O sea, solo trabaja una y la otra está completamente fuera de servicio y o de funcionamiento y solo trabajará cuando haya una orden, una orden de encendido. Entonces, mire, si nosotros somos un poquito observadores y nos centramos en una línea clave como es esta, que les estoy mostrando aquí, esa línea clave, esas dos líneas, observen que es la línea divisora entre la zona caliente, ¿sí?, la hot, y la zona fría o cold. Aquí se ve bien. Entonces, esta es la frontera, digámoslo así. Note que pasa por debajo del transformador. Y por lo tanto, estas derivaciones, estas terminales del transformador que corresponden al devanado primario, están separadas de las del secundario. Y lo mismo ocurre con el transformador de arriba, ¿sí? Y si vemos un solo transformador y un solo transistor, en este caso así, si lo separamos, pues nos da a entender que es una fuente tipo flyback. O sea, una fuente sencilla, no hay nada extraordinario aquí. Aquí no hay fuente PFC ni hay fuente forward doble. Vemos dos transistores conmutadores. Vamos a acercarnos un poco más. Mira, aquí hay uno, un transistor conmutador, y aquí está el segundo. Pero cada uno está correspondiendo al su respectivo transformador. Mientras que la fuente forward doble, ambos transistores conmutadores corresponden a un mismo transformador. Entonces, conclusión, es una fuente tipo flyback.
casi que es una réplica, ¿cierto? Bueno, vemos un par de resistencias, aunque con valores distintos, de tamaño como de un vatio, ¿sí? Que esas resistencias, cuando las miramos de cerca, si le ampliamos un poco más, vamos a ver que sus colores, por ejemplo en esta de acá, es rojo rojo, la veo yo rojo roja, pero puede ser naranja naranja, y termina en dorado, en plata, perdón. Y esta otra es un naranja, un azul, y también termina, y la siguiente banda es plata, lo que me indica que son resistencias de bajo valor, por debajo de un ohmio. Si nosotros hemos venido estudiando de manera, ¿cómo llamarlo?, consecutiva, si lo que les venía recomendando desde un principio o hace un momento, debemos de reconocer esa estructura, no solo que es una tipo playback, sino que ya sé qué está haciendo este transistor y ya sé o debo saber qué está haciendo esta resistencia. Entonces, mi pregunta es, ¿alguien lo sabe o alguien lo quiere comentar? Voy a irme para el chat nuevamente. Vamos a irnos. Bueno, por aquí nos hablan de alternadamente. Y por aquí nos confirma don Roberto que es roja, roja, plata, plata. Ajá. Entonces, si es roja, roja, plata, es una resistencia de 2.2. Don Darwin nos dice que la imagen no se ve tan legible. Eso es calidad del internet tuyo. Si quieres ver mejor la imagen, la vas a ver cuando ya sea la grabación y que tenga mejor internet, ¿sí? Posiblemente la vea mucho mejor. Por eso le estoy dando los colores para que vayan teniendo una idea mucho mejor. Bueno, cerremos. Cerremos aquí y continuemos. Entonces, volviendo a la tarjeta, ya podemos identificar parte de lo que es la estructura de esta main. Les preguntaba, ¿las resistencias qué hacen? ¿Esas resistencias qué hacen? Esa era mi pregunta y se me estaba olvidando. ¿Esas resistencias qué hacen, mis amigos? Los que hayan estudiado ya saben qué es o qué papel desempeña y qué me está indicando ya eso. Bien, por acá me dice don Roberto que cada transistor es un conmutador y las resistencias son VCC drain. Lo de drain se lo acepto, don Roberto. Lo de VCC, si no. Eso ahí sí hay un error. Vamos a ver qué más nos ayuda. Carlos Londoño dice que son dos conversores tipo flyback. Exactamente. Don Rafael Guedes dice la R son de protección. Muy bien, don Rafael, lo felicito. Usted ha estado estudiando y está bien sintonizadito. Entonces, lo que dice don Roberto es cierto, es drain. Y cuando estamos hablando de drain, nos estamos refiriendo al transistor conmutador. Entonces, cada transistor conmutador, cuando le veamos una resistencia de esa, es porque está haciendo el papel de lo que dice don Rafael Guedes, de protección. Es la famosa resistencia OCP, que ya lo que hace es censar la corriente que circula por toda la fuente y una derivación se va para el chip para indicarle si la corriente está dentro de un rango normal o si se está exagerando. Cuando es exagerado, entonces él genera una alarma. Esa resistencia genera una alarma que hace que la fuente se quede, entre en protección, bien sea que se apague o que se quede fluctuante. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso, como lo dice don Carlos, las dos resistencias son las sensoras de corriente. Entonces, mire que vamos despejando. Tenemos dos fuentes, con estructura igual, solo con algunas variantes en cuanto a la resistencia. ¿Por qué son diferentes? Porque seguramente las corrientes son distintas, es por eso. Muy bien, don Luis Adán, esa es la corriente OCP. La OVP no, mi amigo Hernando, corrija ese concepto. Son la OCP, Overcurrent Protection, y no la de voltaje, protección por sobrevoltaje. Es por corriente.
Muy bien, bueno, entonces vamos a seguir. Excelente aclaración, pues sí, con mucho gusto. Vamos a continuar, mis amigos. Vamos a volver a la página de la tarjeta para que analicemos otro detalle muy importante. Y es lo siguiente, mire. Aquí vemos un optoacoplador 1. Aquí vemos 2. O sea que esta fuente, o esta main, si hablemos de la fuente, cuenta con 3 optoacopladores. Lo normal, mis amigos, es que para cada fuente haya un optoacoplador. ¿Por qué? Porque recordemos que la estructura que hemos estudiado de este tipo de fuente es que del lado frío hay que llevar información hacia el lado caliente para que la fuente se estabilice, para que la fuente se controle, se autorregule, ¿sí? Y como son 2 zonas distintas, de tierras distintas, entonces la forma de comunicar la información de una sección a otra es mediante el otro acoplador. Entonces digamos que aquí este estaría bien. Este me estaría indicando, este autoacoplador, incluso por aquí vemos un chip, me estaría indicando de que este es el que corresponde a esta parte. Ahora, si nos fijamos, para acá vemos un diodo rectificador y vemos por aquí unos capacitores que de momento no se ven de cuánto voltaje es. Y vemos aquí unas salidas, unos conectores que no estoy seguro si sean parlantes, que no creo. No creo porque por acá es la parte del audio. Estas deben ser las salidas hacia las lámparas. Significa que entonces, es más, don Roberto nos puede confirmar si estos conectores son los de los LED, los que van para los LED. Que eso nos confirmaría que entonces esta es la fuente inverter, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice es que no le estaba compartiendo la imagen, qué pena. Permítame, yo vuelvo y repito aquí la explicación. Vea, le estaba hablando de que teníamos aquí un octoacoplador y que aquí abajo tenemos 2, que lo normal es que por cada fuente o por cada conversor, como lo llaman algunos, hay un optoacoplador que es el que hace la comunicación del lado caliente, perdón, del lado frío, aquí dice cold, hacia el lado caliente para que la fuente trabaje regulada y controlada, para que no se desboque. ¿De acuerdo? Pero resulta que aquí ya en este lado estamos viendo 2, lo que ahí cambia un poquito la estructura. Y nos pone a pensar, o no debe poner a pensar en qué está haciendo ese otro, ese que hay de más. Pero me estaba últimamente, antes de darme cuenta que no le estaba compartiendo la imagen, es que estos conectores, le estaba pidiendo a don Roberto que nos confirme si estos conectores son los que van para los LED. Vamos a ver si él nos comparte esa parte. Voy a volver al chat. A ver qué nos dice. Bueno, por aquí hay un comentario de don Carlos. Un optoacople es para regulación, el otro es para encendido y el otro es para elevar la potencia. Pregunta. Bueno, ahorita desciframos esa parte. Jorge me dice que no ve la imagen. Sí, era que me había olvidado de cómo comparto una cosa y la otra. Entonces, y el retorno que lastimosamente que tengo aquí de monitoreo se tarda mucho en llegarme la imagen. Pero bueno, ya fue corregido. A ver, don Roberto, ahí esta parte del entuerto, es un regulador de fuente standby y el otro es regulador de fuente backlight. Una es corriente y la otra es por voltaje. Bueno, dejemos esto para más adelantico. La pregunta que hacía con respecto al conector, me dice don Roberto que es correcto, que esos son los conectores de los LED. Bien. Bien, excelente. Entonces continuemos. Mire, yendo nuevamente a la imagen de la placa, entonces estos conectores son para los LED y lo que vamos a ver ahí es que este entonces es el inverter o la fuente para energizar los LED. Con eso ya podemos concluir que esta fuente no va a trabajar
mientras no reciba una orden. Entonces, conectamos el televisor y aquí esto lo vamos a encontrar quizás energizado. Posiblemente lo encontremos energizado. Aquí en el transistor lo vamos a encontrar energizado si no hay daño. ¿Cierto? Entonces, conclusión, este es el inverter. Y como no entra a funcionar todavía, pues lo vamos a dejar a un lado para centrarnos en la otra fuente. Mi pregunta para don Roberto es, cuando usted conecta el televisor, ¿qué pasa con la fuente standby, que vendría a ser esta? ¿Funciona o no funciona, o ese es el problema? ¿O esta funciona, pero la que no está funcionando es la otra? Entonces son casi que dos preguntas en una. Entonces vamos a estar atentos a la respuesta de don Roberto. Si no me entendió la pregunta, vuelvo y la hago. Muy bien. Aquí nos dice que no hay standby. Bien, entonces por ahora olvidémonos de la fuente backlight. Sin embargo, donde se dice que ambas están dañadas. De pronto es por un video que usted me compartió donde ahí se dañaron todas, pero no tiene por qué ser así. A menos que usted, amigo Roberto, a menos que usted ya haya confirmado que los transistores conmutadores se hayan puesto, lo haya encontrado en corto, que por cierto ya sería la siguiente pregunta. Entonces la pregunta es, ¿usted ya chequeó los transistores conmutadores y los encontró en corto? Esperemos la respuesta, porque si lo encontró en corto, obviamente esa fuente también está dañada. Pero repito, no necesariamente tiene que haberse dañado. Pudo haberse dañado solamente la standby. Entonces nos responde don Roberto que no, estimado, ya medí MOSFETs con conmutadores, están en corto. Bien. Ahora, ese dato está interesante. Si los conmutadores están en corto, ¿qué tenemos que hacer para descartar que más atrás no haya problema? Lo lógico es retirarlos. Retirarlos para, digamos, quitar el corto. Muy bien, entonces ambos estaban en corto. Bien, don Roberto. ¿Usted lo retiró? ¿Ya lo retiró del circuito? Porque seguramente si están en corto, entonces el fusible está quemado, está fundido. O si yo la conecto a la serie, debe estar indicándome un alto consumo. Necesitamos que nos responda eso, don Roberto. ¿Usted retiró los transistores? Sí, ya lo retiró. Muy bien. ¿Volvió a conectar? ¿Conectó a la AC? ¿Conectó a la AC la fuente sin los transistores conmutadores? Aquí nos dice que ya lo retiró. Necesitamos esa otra respuesta. Esto es una asesoría en vivo y en directo. Pero lo que me interesa más que todo es que ustedes, todos los que están en este momento en la transmisión o los que vean después la grabación, pues que miren cuáles son los pasos a seguir. Bien, vamos a ver, aquí don Roberto nos dice que igual retire la resistencia OCP que están abiertas. Ah, bueno, entonces fue un severo corto. Ahora, lógicamente, mis amigos, cuando el transistor se pone en corto, la corriente que circula por la resistencia OCP va a ser la máxima. Y si se deja mucho tiempo, o si el corrientazo, si fue una descarga eléctrica, pues ellas saltan, ellas se funden, ellas se queman. Entonces, cuando uno encuentra el transistor en corto, lo más seguro es que va a encontrar esa resistencia fundida. A veces no se encuentra fundida, pero se queda alterada. Y a veces nos engañamos, atención a este tip, nos engañamos porque reponemos el transistor, lo ponemos y la fuente arranca, pero se queda fluctuante, se queda protegiendo. Y nos engañamos pensando que es que hay un corto más adelante. Y resulta que como la resistencia se alteró, no se alcanzó a fundir, sino que se alteró por el gran esfuerzo que hizo, pues obviamente al alterarse esa resistencia, se queda mucho más sensible
el sistema de protección OCP y entonces me queda, digamos que, dando una falsa alarma, un falso positivo que conocemos mucho aquí en Colombia, lastimosamente. ¿Sí? Entonces, es muy importante que cuando hagamos el chequeo de esta resistencia, nos aseguremos que esté midiendo correctamente, porque si no, nos va a pegar la pérdida del siglo. Y es ahí donde les decía que el probador ESR entra, el que le estoy enseñando a hacer, entra a desempeñar un papel interesante, porque no es común que encontremos, que tengamos un medidor de resistencia de bajo ohmiaje fácilmente en nuestro taller. Este probador de ESR, cuando lo terminemos bien, como se lo estoy enseñando a hacer, le va a servir para medir esas resistencias con mucha facilidad. ¿Bien? Bueno, entonces don Roberto aquí sigue diciendo lo mismo que sí. Bueno, por acá son saludos solamente. Vamos a continuar. Vamos a continuar con el análisis. Entonces, ¿qué tenemos que? Tenemos que la resistencia estaba fundida, que el transistor estaba en corto, entonces todo eso se fue. ¿Qué podemos hacer ahí? Comprobar si el chip, si el circuito oscilador también se dañó. Ya sabemos que estos están dañados, pero ¿para qué reponerlos si todavía nos falta mirar o confirmar o diagnosticar que los chips que gatillan, que controlan el switcheo para los transistores, no se hayan dañado? Porque si hubo un corto severo, es posible que también se hayan dañado. ¿Cuáles son esos chips? Yo aquí no los alcanzo a ver muy bien por el tema de que esa tarjeta es negra, pero en el video que don Roberto me compartió y que lastimosamente está en inglés, y bueno, es poco lo que hablan, por cierto, es letras, sí permite entender mucha parte, ¿no? Bueno, entonces aquí yo veo el primer chip, véanlo aquí. Este corresponde al de este transistor, es decir, a la fuente inverter. Pero repito, como de momento nos interesa el standby primero que todo, entonces digamos que de momento lo pudiéramos dejar a un lado. Más bien centrarnos en el chip que corresponde a la fuente de standby, que es esta. Standby y de trabajo, porque en realidad ya esta fuente sale 12 voltios, ella entrega 12 voltios, este es el rectificador, estos son los filtros aplanadores o los capacitores aplanadores, y de ahí salen 12 voltios y luego sigue el montaje de los distintos conversores que van reduciendo los voltajes de 12 a 5 para los puertos USB, HDMI y luego a 3.3 para la memoria y así sucesivamente, incluso por aquí los estamos viendo, si no estoy mal son estos. ¿Cierto? Entonces, el chip para esta fuente es este que está aquí abajo. Este es el chip. Creo que lo alcancen a ver. Y si no, pues cuando después que termine la transmisión, o bueno, mañana, en el transcurso del día, les comparto estas imágenes, estas capturas. Aquí se alcanzan a ver las terminales del chip, que es un chip muy reducido de solo 6 pines, y me decía un Roberto, aquí estaba el otro, se me hizo, aquí está, esta silla vertical, también de 6 pines, y me dice un Roberto que es el mismo integrado. Son los mismos, exactamente los mismos. Ahorita miramos el datasheet. Entonces, ¿qué es lo que corresponde ahora? Pues, como les decía, verificar que este chip no haya sufrido, no se haya dañado. ¿Y eso cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos si él no sufrió por aquí, por el alto voltaje, la alta corriente que dañó el transistor y dañó la resistencia limitadora? ¿Cómo sabemos que no lo afectó a él? ¿Cómo lo sabemos? ¿Quién dijo yo opino? Veamos qué nos dice nuevamente el chat. Don Roberto dice que hay 21 voltios en más B. Puede ser que esté protegido por OVP. ¿Dónde hay 21 voltios, amigo? Qué bueno que
que nos dijera dónde midió esos 21 voltios. Al conectar el chopper calienta. ¿El de la fuente standby? Bienvenida, amiga Angélica de Arauca. Qué gusto tenerla por acá con nosotros. Por fin entro en línea. Deseamos que esté muy bien. Esa zona por allá está bastante complicada últimamente, según las noticias. Don Roberto nos dice, ¿es el chip oscilador el que usted señaló? Sí, pero mi pregunta es, ya lo hemos ubicado, ¿cierto? Lo hemos ubicado y necesitamos saber si él no se dañó, si está funcionando. Diga, don Carlos, díganos cómo lo chequeamos. Por aquí don Roberto dice, el diodo de 12 voltios hay 0 voltios. Claro, sí, porque la fuente no está trabajando. Y mucho menos que usted ya retiró el transistor conmutador. Entonces, si ya retiró el transistor conmutador, retiró además la resistencia limitadora porque estaba fundida, jamás va a trabajar la fuente, ¿sí? Porque no hay conmutación de corriente sobre el diagonado primario. Eso tiene que cumplirse para que se generen pulsos que van a transferir energía del lado primario del transformador chopper hacia el secundario, los cuales al rectificarlo se convierten en 12 voltios. Entonces no podemos esperar que ahí haya voltaje porque está no está completa la fuente. Don Rafael, por acá le veo un comentario muy interesante que se me hizo. Se me fue muy arriba, espérame. Don Rafael, por aquí dijo, escribió. ¿Qué pasó? Medir el VCC. Sí, señor, esa sería una manera, medir VCC. Otra manera es la que nos dice, que es otro de los métodos que yo enseño en mi curso, medir el pin VCC en ohmios. ¿De acuerdo? Don Roberto José me dice, en más B del circuito PMW, si el chopper de standby. Ah, 12 voltios, solamente 12 voltios en el más B. Ah, bueno, es un voltaje que está súper caído, porque ahí debe ser siquiera 160. Si en su país, si no estoy mal, es de 120 voltios de corriente alterna. Entonces, al convertirlos, al rectificarlos, eso ya le queda a usted convertido en 160 voltios aproximadamente. Entonces, ahí el que esté voltaje caído significa de que hay un severo problema con la fuente más B. El conversor de AC a DC, el sencillo, el del puente rectificador. Pero tengo una pregunta para hacerle a don Roberto, y es, ¿usted está conectando esa fuente a una serie o la está conectando directa? Necesitamos que nos responda esa pregunta. A ver qué nos dice don José Ochoa. Ver si hay continuidad entre el VCC y GND. Sí, señor, muy, muy buen método. Muy porque conectar esa fuente con tanto problema que le estamos viendo, de lógica es suponerla que se hagan más daños, a menos que la conectemos con una serie que esté limitando la corriente. Una serie, pero hecha con bombillos incandescentes o con resistencias debidamente calculadas para que la corriente sea limitada, para que en caso de que haya un problema, un cortocircuito, no hagamos más daños. No comience eso ahí, esa fuente a convertirse en una crispetera, como haciendo maíz o palomitas de maíz. Don Hernando Niño dice que 18 voltios en el pin 5. Bueno, no entiendo qué me quiere decir. ¿Qué nos quiere decir con eso? Vamos a continuar. Don Roberto dice, bueno, hay varias formas. Una vez sin conmutador debería haber 9 voltios mínimo en más B. También hay que comprobar la alta impedancia de línea en las VCC, entre otras. Muy bien, ahí lo veo enfocado, ¿sí? Esos 9 voltios como mínimo es en el VCC del integrado, ¿cierto? Para que dejemos claro. A veces nos confundimos con eso del más B o VCC. Entonces, normalmente yo he aprendido que el más B nos referimos a la
rectificación o el voltaje salido del rectificador principal, el de los cuatro diodos que reciben la corriente alterna y luego lo llevamos a un capacitor. Ese es el NOD. Y el VCC es el voltaje que le ingresa al circuito integrado para que él arranque. Hay uno que es el startup, que siempre he sacado del más B, es decir, de los 160 voltios, y luego está la fuente de apoyo, que es la que entraría a reforzar esa energía, esa fuente, cuando ya ella arranque y sea autosuficiente. ¿Qué dice don Roberto aquí? Sí, es 120 voltios. Bien. Entonces, siendo 120 voltios la AC que ingresa a esa fuente, al rectificarla, si todo está normal, debe entregar a la salida del puente rectificador principal, debe entregar más o menos 160 voltios. Fernando Peñate, mi amigo desde Isla Canaria, trasnochándose. Venga, yo quito por acá una cosa que me está estorbando, que es la fecha. Listo. Nos dice don Fernando, no entiendo cómo se calienta el transformador chopper si están quitados los MOSFET. Buen detalle, mi amigo. No debería estar calentándose, porque se supone que al quitar el transistor conmutador ya las terminales, sobre todo una, queda al aire. Y al quedar al aire, entonces ya no hay circulación de corriente por su devanado primario. No debería estar generando ese tipo de reacción. A menos que él se haya puesto en corto. No, pues que ni así, ni poniéndose en corto el devanado primario. Tiene que ser que por algún lado está circulando la corriente por ese transformador y lo está recalentando. Esa es. Pero muy buen detalle, don Roberto, para que lo tenga en cuenta. No tiene por qué calentarse si no hay transistor, a menos que usted haya dejado por ahí alguna soldadura haciéndole puente. ¿Sí? Para que lo tenga muy en cuenta. Bueno, vamos a continuar. Don Ernesto dice que viendo voltajes, y bueno, eso ya todo lo comentamos. Vamos a seguir aquí. Don William González, ¿dónde están esos 21 voltios? Y otra, a ver si no hay una línea de comunicación en ambos micros. No creo que haya comunicación, porque si el micro, solo uno de ellos trabaja, uno de los chips, que es el de la fuente standby, que por lógica se sobreentiende que debería estar funcionando, al menos debe funcionar cuando esté en buenas condiciones. El otro está en modo de reposo y en este tipo de estructuras por lo general está sin energía. La energía para él está condicionada a que el micro dé una orden, que es la que uno da con el control remoto o con el teclado. Él genera un voltaje que, por cierto, ahorita vamos a mirar más o menos por dónde es la idea y debe conmutar un transistor que de la fuente VCC de apoyo le lleve al circuito integrado para que ya ahí sí entre a trabajar y haga trabajar la fuente standby, la fuente inverter. O sea, está condicionada. Muy bien, me repito, tan tan. Vamos a seguir. Edwin Valencia, están los voltajes 3.3, 1.8. No, toda esa parte, don Edwin, le quiero adelantar. Toda esa parte está buena porque sabe qué hizo mi amigo Roberto. Le conectó una fuente externa a la salida de los 12 voltios. Estas tarjetas tienen un conector donde incluso usted puede energizar con una fuente externa los 12 voltios, unos 2 amperios o 1 amperio. Y si el televisor está bien, arranca. Debe funcionar perfectamente y él le hizo esa prueba y funcionó. Él me dice, estoy seguro, pues está bien ubicado, que es problema de fuente solamente. A ver qué nos dice don Carlos. Profe, muy fácil desconectar el MOSFET de conmutación y pararse en el pad del gate y conectar la placa. Ahí debe haber fluctuación de unos. Quedaron muchas letras para el mensaje. De unos 0 voltios a unos 2 voltios y deben ser fluctuantes. Qué buen dato este, amigo Carlos. Se lo agradecemos de antemano ya. Sí, es decir,
Escuchen bien esto. Sospecho del chip. Ubico el pin BCC, que lo podemos ubicar con el datasheet o lo podemos ubicar siguiendo la fuente de apoyo, que es un diodo que sale del lado primario, en el lado caliente de la fuente, del chopper, y ese positivo de ese, del cátodo debe llegar a uno de los pines del circuito integrado del chip, y ese va a ser el pin BCC, ¿cierto? Entonces, con eso confirmaríamos si el chip está energizado. Si está energizado, entonces ya nos indica de que el chip está bueno o que al menos su fuente está buena. Si no encontramos voltaje ahí en ese pin BCC, entonces desconectar, descargar todo y chequear continuidad que no haya corto en esa línea, porque puede ser que el integrado se haya dañado, entonces pues ahí la solución es cambiarlo. Si no hay corto y el problema es que no hay voltaje, posiblemente sea la parte de startup la que esté fallando. Habría que averiguar si esa línea está externa o está interna dentro del chip. Si es dentro del chip y no está, pues también indicaría que el chip está dañado. Bueno, como segundo paso, después de que, digamos, confirmemos que sí hay voltaje, que el integrado de momento no parece estar dañado, entonces es lo que dice don Carlos Londoño, es irnos, como ya don Roberto quitó el transistor, que estaba en corto, es irnos para el pin de la compuerta del transistor, el pin gate o compuerta, es lo que él llama el pad de gate. Cuando dice pad de gate significa, aquí, pad de gate significa es eso, el pad es la terminal o el punto, el impreso, y conectar ahí y medir voltaje, puede ser DC o colocas un diodo, puede colocar un diodo LED ahí. Y si el integrado está bueno, él va a mostrar unos destellos indicando de que están mandando los pulsos. Esa es una muy buena y muy fácil. Bueno, por aquí nos dice el amigo Sebas, el IC lo puede ensayar en pin 6 con la sonda. Ah, bueno, usted ya tiene ubicado el integrado, el datasheet, entonces también la sonda o el osciloscopio, ¿cierto? Pero una fácil es simplemente ponga el voltímetro y mire a ver si al conectar la fuente a la AC aparecen ahí los pulsos. O si lo quiere también más visible, póngale un diodo LED común y corriente y va a ver cómo ahí se muestra. Bien, vamos a continuar. Don Robinson. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Sí, señor. A ver, don Roberto, ¿qué más nos dice? No, en AC hay 147, no he usado serie. Es muy bueno, es muy importante que ponga la serie. Si usted se fija en el video nuevamente, va a ver que ahí recomienda a este señor que se trabaje con la serie. Porque ahí muestra inclusive que él montó todo nuevo y que conectó directo y volvió a reventar todo porque había más problemas. ¿Recuerda? De pronto ahorita vamos a ver, tenemos las 7:56. Voy a ver si encuentro el video y lo compartimos y lo vemos como para cierre de la transmisión de hoy. Pero entonces creo, mi amigo, que hemos podido avanzar mucho en eso. Bueno, a ver. Don Roberto dice que así es, Carlos Londoño, es una de las técnicas que averigüé. Es más, creo que en el video que les voy a mostrar está esa metodología que me parece estupenda. Bueno, la sonda del tester puede haber un voltaje variable en BCC y pulso PW. Sí, pero no se centre tanto, no se complique con eso del PWM, porque el hecho de que veamos voltaje fluctuante ahí en esa terminal, ya eso es una manera simple de con un multímetro normal averiguar si hay modulación, ¿sí? O la otra es poner el diodo LED. Al poner el diodo LED y estar ahí titilando, me dice que está funcionando. A ver qué me dice Sebas. Profe, ese integrado lo engaña uno. Aún usted mide con multímetro y le muestra un voltaje, pero no muestra pulsos. A ver, leo despacio. Profe, ese circuito integrado lo engaña a uno. Usted mide con multímetro y le muestra un voltaje, pero no muestra pulsos. Sebas, ese voltaje que usted me habla es en el pin del gate.
Es bueno saber si es en el pin del gate o es en el pin BCC. Porque puede ocurrir lo siguiente, mis amigos. El BCC, digamos que el integrado se daña parcialmente, no se daña la parte del BCC, entonces él queda trabajando. Reverse. A ver, Seba, sí, en el pin gate, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como el corrientazo fue tan. Ah, qué bien, el pin gate. Entonces, ¿qué pasa? La parte del circuito internamente, que son muchas cosas que hay ahí por dentro que sea tan chirriquitico, es parte del circuito, pero ya la etapa de salida, por donde sale ya el pulso hacia la compuerta del transistor conmutador, ahí adentro hay un transistorcito, perdón, que es un transistor driver. Cuando el corrientazo es muy grande, es muy alto el voltaje o la corriente es muy alta, después de que el transistor conmutador se pone en corto, le llega toda esa corriente adentro y obviamente y muy posiblemente él se funda, esté fundido. Entonces, ¿qué va a salir por ahí? Nada, porque él está ya dañado. O quizás se ponga en corto con respecto a tierra. Entonces, por eso es que no da eso. Muy bien, claro. Entonces, digamos que se daña la parte solamente del drive de salida. O lo que en un micro llamaría un puerto. Se dañaría, ¿cierto? Bueno, amigos, entonces voy a ir. A ver, voy a ir a si encuentro el video. Permítanme. Vamos a ver si encuentro el video que creo que lo tengo por acá. Este es el diagrama, pero como les decía, no hay voltaje. Este es el manual que encontré, pero no hay la parte de la fuente. Entonces nos quedamos varados. Permítanme si por aquí tengo el. Ah, caramba. Si encuentro aquí el WhatsApp. A ver si se me conecta el WhatsApp para encontrar el link del video. Bueno, entonces busquemos por aquí a don Roberto. Por aquí está don Roberto y por aquí está el link del video. Que por cierto, se lo voy a copiar en el chat. Se lo voy a copiar en el chat para el que lo quiera seguir directamente, porque de pronto por la transmisión, vamos a ver si nos lo deja compartir. Bueno, te voy a ir al video. Y aquí está. Dura 6 minutos. Permítame, yo amplío esto. Maximizo. Bueno, y voy a devolverlo un pelito. Ahí está, mire que es la misma tarjeta. Vamos a echarla a rodar. Esperemos que. Aquí no hay audio. Ya, solamente habla, dice que tiene dos PW. Tiene dos transistores. Dos. Este es, mire, 12 voltios. Este entrega hasta 160, 120 voltios. Bueno, y aquí cómo lo repara. Entonces comienza la parte. Primero chequeé las funciones. Mire, esto fue lo que don Roberto hizo de poner una fuente externa y confirmar que el televisor estaba trabajando. Todo lo demás, ¿no? Una fuente externa y con la ayuda del TV160 para monitorear todo lo demás. Bueno, alentémoslo. Ahí hizo todas las pruebas. Muy bien, adelantémoslo. Aquí está chequeando ya la fuente, porque ya confirmó que todo lo demás está bien. Entonces, mire, vemos que los transistores están en corto. Las dos resistencias también están en corto. Ahí lo va a retirar. Ahí retiró unos capacitores. Él encontró un capacitor dañado. No sé si en corto estaba. Y aquí, mire, está incluso retirando un transistor drive, unos diodos Zener, mire, el Y9 dice que es un Zener de 24 voltios tipo superficie. Aquí se dañaron esas resistencias, una de 10.000 y otra de 500, de 4.000, 5.000, de 5.000 es, de 5.000, 5K. Bueno, en fin, él encuentra varias cosas ahí dañadas y luego repone todo. Y por acá, si no estoy mal,
es donde aparece el momento en que él, después de que probó todo, conectó a la AC sin, ponle cuidado, directo. Ahí voló otra vez toda, sale humito y todo. Si lo notan, la resistencia se volvió a dañar, todo se explotó, el transistor, este zener también se volvió a dañar porque había más problemas. Bueno, adelantemos. Aquí habla de las resistencias que cambió. Ese cortapico también estaba dañado. Seguramente ese fue el que originó toda la quemada de todo eso después de que él repuso eso. Es lo que entiendo yo. Bueno, lo bueno de este video, que aunque está poco o no hay narración, sino que es para que observemos, por cierto, una metodología que me parece interesante. Mira, aquí ya va, después de que repuso nuevamente todo, una bombilla de 12 voltios de auto, de filamento, confirmó de que estaban saliendo ya los 12 voltios. Luego de que tuvo, este es el integrado, luego de que tuvo la fuente standby funcionando bien, luego sí pasó a reparar la segunda fuente, que es la del backlight. ¿Sí notan? Incluso ahí dice que encontró este octoacoplador dañado. ¿Sí notan? Aquí está. Ah, bueno, aquí hay un detallito. Espérame. Aquí iba a buscar la tarjeta. Mira aquí esta explicación, mis amigos. El octoacoplador de arriba es para el control de la fuente backlight. ¿Sí notan? Está claramente rotulado, ¿sí? El octoacoplador que está aquí en esta posición es la parte del control de la fuente de 12 voltios, o sea, para este chopper, para este chip y todo lo implicado con ello, el transistor y la resistencia. Y el de abajo, mira aquí lo interesante, el de abajo es el octoacoplador, dice backlight enable, o sea, por acá, por este autoacoplador, es que ingresa la orden proveniente de la sección del control, del micro de control, para que se active la fuente backlight de esta tarjeta. Entonces quiere decir que primero hay que reparar esto, hacer que la main funcione, y seguramente cuando demos la orden power, entonces aquí llega la orden, y por aquí seguramente hay un transistor que conmute la corriente para que le llegue a este chip, le llegue al VCC, y con eso ya él arranca a trabajar y todo vuelve a quedar en orden. Bueno, amigos, creo que hemos avanzado bastante, espero que les haya enseñado bastante respecto a este caso tan particular, y que cualquier cosa, pues me dejan comentarios. Don Roberto me puede seguir escribiendo a ver cómo avanzan eso, qué quedó faltando, qué no entendió, para que de esta manera pues podamos avanzar mucho más. Y en 8 días, si Dios nos lo permite, vamos a estar hablando lo que haya podido avanzar durante la semana con respecto al proyecto del medidor ESR. Y si toca retomar el tema de esta tarjeta, le damos más, porque para eso es que estamos, para que entre todos nos ayudemos, despejemos dudas, abramos la mente, continuemos estudiando, sobre todo con muy buena motivación, para que de esta manera pues aprendamos y progresemos, ¿sí? Qué rico poder progresar y cada vez poder ofrecer cosas como estas que nos animen. Entonces, ¿qué resta decir, compañeros? Pues que muchas gracias, que sigan cuidándose, porque el asunto de la pandemia sigue matando gente. ¿Usted tiene el plano completo? ¡Ey, qué bueno! Vea, el amigo Seba nos dice que él tiene el diagrama completo. Pues mi amigo, tardes mañana para que nos lo comparta y luego lo subimos también a la grabación. En los comentarios les dejamos el link para que lo tengamos a la mano y sobre todo para que lo estudiemos, ¿cierto? Don Roberto, para que ojalá repare el televisor, logre superar ahí la situación. Y para que los demás pues tengamos ahí ese valioso instrumento como es un diagrama, porque eso se convirtió en un instrumento para que entre todos podamos sacar mucho
y mayor provecho. Muchas gracias de antemano, amigo Sebas. Gracias a todos los que estuvieron participando. Vamos a mirar cuánto me dice aquí el reporte. No lo veo. Emisión. Me dice que tengo 16. Solamente 16. Ah, no, ya se actualizó. 58 simultáneos. Uy, tengo 72 me gusta. Eso está interesante. Más me gustas que usuarios simultáneos, pero seguramente se han ido yendo o apenas están llegando. En fin, la verdad que me da mucho, pero mucho gusto si he podido hacerles algún aporte con respecto a este tema que hoy pudimos compartir. Y espero que este tipo de información también les guste, ¿cierto? Sobre todo, más que les guste, es que les sea práctico, que les sea útil, que signifique dinerito para ustedes y también mayor entendimiento de todo. Me despido deseándole a todos un buen fin de semana y deseándoles que tengan muy buena salud, que es tan importante en estos últimos tiempos. Dios los bendiga a todos. Hasta entonces.